カメハウスまで一気に行くぞ。 Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Hemos empezado así porque es justo el final del episodio anterior, que se junta con el inicio de este, ¿no? Y que, bueno, pues ha empezado así. Es lo que hay. El superataque disco destructor de Krilin ya está disponible. Bueno, y tanto que está disponible, como que es necesario. Algo no va bien, ve al lugar donde está Son Goku. Vale. Voy con Krilin, el personaje de apoyo. Vale. ¿Puedo cambiar los ataques de Krilin? Superataques de apoyo, venga la solar y Kamehameha. Vamos a poner el disco destructor, ¿no? Sí. Vamos a ponerle el disco destructor. Solo puedo ponerle dos, porque es personaje de apoyo. Vale, pues así nos quedamos, vale. Me parece correcto. Me parece muy correcto. ¿Qué algo más que podamos hacer? Pues podríamos usar algo de comida, quizá. Mejorar algún superataque. A ver, vamos a ver el árbol de habilidades de Gohan. Que puede aprender ya el Masenko. Y tenemos orbes para enseñarle el Masenko de nivel 3. Pues vamos a tope. Masenko de nivel 3, por aquí alguna mejora posible. No. Esto está bloqueado. La batalla por la tierra con los Saiyans. Vale, tengo que esperar. El impacto corporal este sí que lo podemos mejorar. Tenemos 800, justo. Vale, pues lo mejoramos. Y el mazazo meteoro lo podríamos mejorar si tuviese, pero no tengo. A ver, el efecto se activa una vez adquirido. Aumenta el número de impactos de combo cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Bueno, si consiguiese orbes, 1400 orbes. Podríamos poner esto para subir el nivel de combo. Curioso eso. Superataques, de momento no tenemos ninguno nuevo, no. Vale, pues creo que estamos listos, estamos preparados. Tenemos algún objeto, alguna comida, algo así que podemos usar. Suplemento energético. Ah, vale, está en la paleta de esto guardado. Comida. Podemos comer comida de... Más uno a los PS. Podemos comer carne de dinosaurio, pero no va a servir de mucho. No va a servir de mucho. Si no está preparada la comida, no va a servir de mucho. Igual podríamos preparar algo, ¿no? A ver, ¿dónde podemos hacer de comer? También te digo, igual no es el momento. No es el momento. No es el momento. Aquí hay una zona de entrenamiento. Mira, pues esto sí que me interesaría mirarlo. ¿Podemos aprender algo nuevo? No me deja aprender nada nuevo con Gohan. No me deja ni siquiera ver los de Krillin, así que nada. Vale, pues vamos directos. Vale, vamos directos allá. Mira, yo soy la luna, tío. La luna artificial que crea Vegeta. Lo que no soy es a Vegeta, ¿eh? No soy a Vegeta. No soy a Vegeta. Bueno, vamos a guardar la partida, ¿vale? Para evitar ningún problema, ¿vale? De que muera o de lo que sea. Vamos a guardar y nos vamos a ir rápidamente a salvar a Goku. Que por cierto, me falta aquí por aquí ya Hiroai. Igual lo vemos. A ver. Haciendo una lectura de aquí. No se ve a Hiroai por aquí, pero. Pero ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, Krilin sí que lo tenemos aquí al lado. Vámonos directos. Vámonos directos para allá. Ah, mira, se ve. Sí, se ve ahí a Vegeta. ¡Hombre! Aquí está el crack. Sí, Yajirobe. La verdad es que sí. La verdad es que sí, pero bueno. ¿Qué?
こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし。ヤンザン。じゃあ。そんな。尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。 ¡Grande! ¡Héroe! ¡Ojo! Que se ve el combate de Gohan contra Vegeta. Vale, un Vegeta con poca vida. Pero un Vegeta cabreado. Por muy poca vida que tenga, es un Vegeta cabreado. Que mete, ¿eh? Es un Vegeta cabreado que mete. Vale, Masenko mejorado, ¿eh? Masenko mejorado, ojito. Ojito se Masenko mejorado, vale, 1100 de vida. Este combate es facilito. Vale, facilito esto. Ha empezado Vegeta enfadado, pero facilito. Vale, subimos de nivel a Gohan, importante eso. ¡Shitsukui-gakime! クリリンに渡す。お、ほらが地球中から集めた元気玉を。何？お、俺の手を握ってくれ。 こうか。そいつは手のひらを上に向けて集中させてくれ。弾ができる。うわあ！出た！これが。 元気玉だ。 やったな。 クリリ、 そいつを やつにぶつけてくれ。 わかった。 やってみる。 任せてくれ。 くそ。 あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。 孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。 その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。 跳ね返せ、ごはん。悪の気がないもんなら跳ね返せるはずだ。
¡Yatta! ¡Yatta! ひどい目に合わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。しまった。 Y ahora sí, con esto, Vegeta ha caído. Tenemos ahí el resultado de la historia ese. Bueno, ha sido un combate, tampoco ha habido más. Y con esto, ahora sí, acabamos con la saga Saiyan. No sin antes ver el final. わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し、世界中のみんなを殺そうとした奴だぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら、大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。俺のたった一度だけのわがままだ。もう一度奴と戦うチャンスをくれ。わかったよ。 お前には我がままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。ああ、よく覚えておけよ、ゴミども。今度は貴様らに奇跡はないぞ。<笑>せいぜい楽しんで 奥んだな。 ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな、やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。
ブルマさん、泣かないで。もしかすると、サイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見て、ナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷、ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だから、もしもそのナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。Pues con esto acaba la saga Saiyan. ¡Hola, Goku! Vegeta con el ataque de... Piccolo está muerto. Hostia, qué bueno, es un resumen, tío, como si fuese un episodio del anime. Y nos están haciendo una presentación de la próxima saga. Namekusei ni mo Dragon Ball ga aru tte hanashi da ga... Sonna tokoro, dou yatte ikkeya ii n da? Jikai, Dragon Ball Z, Aku no Teiwo Freeza!目覚めろ、伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。Buenísimo esto, tío. Como si fuese el anime, tío. Buah, 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 qué bueno, tío. Tremendo, tremendo. No vamos a ver ya nada más en la Tierra, ya directamente aparecemos en Namek. Supongo que tendremos una historia, ¿no? Nos contarán algo. Veremos quizá a Goku en el hospital, ¿no? Tras un arduo combate, Son Goku y sus amigos logran vencer a Vegeta. Los sobrevivientes lamentan el alto precio de este triunfo, pero Krillin encuentra un rayo de esperanza en una conversación que pudo escuchar entre los Saiyans. Pues sí, hay que ir al planeta Namek por las bolas de dragón, pero no somos los únicos. También quiere ir Vegeta, y por supuesto el gran enemigo de Goku, lo que vamos a encontrar en esta próxima saga, que es Freezer. Muy bien. Y así, con mucho esfuerzo, Son Goku y los demás acabaron con la amenaza Saiyan. Son Goku, tras haber sufrido graves heridas, tuvo que permanecer en cuidados intensivos. Son Gohan, en cambio, se recuperó por completo en tan solo unos días. Y ya estamos en casa. Un cuerpo sano necesita una buena cantidad de comida sana, Son Gohan. Voy a prepararte algo súper especial. Vaya, ¿en serio? Espera un poco, ¿vale? Esto llevará su tiempo. Vaya, qué raro. Juraría que tenía aquí la receta que me dio... Vaya, qué rabia. Tenía muchas ganas de prepararte una buena comida. ¿Quién te dio la receta? ¿Puedo pedírsela de nuevo? No hace falta que hagas eso. No pasa nada, es que tengo muchas ganas de probar ese plato. Vale, en ese caso te digo quién me dio la receta. La persona de la receta está en la aldea Keilin. Vale, si esto lo tienen doblado, pues esto no lo leo, pero... Las cosas que no están dobladas, sí. Menús completos. Los menús completos son platos especiales que otorgan los mejores efectos de la comida. Para prepararlos necesitarás ingredientes y recetas. Los menús completos requieren de más esfuerzo para prepararlos que las comidas normales, pero también proporcionan más mejores atributos y efectos de la comida. Solo Chi-Chi puede preparar menús completos, pero los que hace aportan mucha más fuerza que el resto, así que pídeselos cada vez que puedas. Los intermedios son tramos libres entre sagas de la historia principal en los que podrás aprovechar el tiempo para conseguir objetos, entrenar y completar historias secundarias o mini historias. También son perfectos para prepararte para lo que venga después. Los intermedios finalizan al hablar con un personaje determinado. Vale, estamos en una transición. Estamos en una transición. Y eso me gusta. Me gusta, nos da un poco de libertad ahora para jugar, ¿no? Eso mola. Eso mola. A ver, aquí tenemos esto. Yamcha y Puar siguen persiguiendo a Son Goku, Bulma y Ulong. Cuando van a ver al Rey Ox, que tiene la sexta voladora, vamos a encontrar con una niña a la que está atacando un dinosaurio. Aunque parece asustada, logra partir en dos al dinosaurio con la cuchilla que lleva sobre su casco. Después lanza un rayo con el mismo casco y hace desaparecer al dinosaurio, lo que demuestra que con Chi-Chi, la hija del Rey Ox, es mejor no jugar. Pues ahí está, el casco de Chi-Chi, nos lo llevamos aquí como recuerdo. Y para salir entiendo que es por aquí, ¿no? Sí. Vale. Vale. ¿Dónde viene el Rey Ox? Estamos todos a salvo gracias a ti, a tu padre y a los demás. No sabemos cómo agradecerlo. Eres fuerte como tu padre, nadie tiene nada que hacer contra vosotros dos. Espero que pueda resucitar a los que murieron, no sé si servirá de algo, pero toma esto. Vale, me da una vita bebida M, que se agradece. Y ahora podemos echar un ojo por aquí, por el mapa. Y hay cosillas, mira, hay torres para destruir. No hay villanos por esta zona. Y aquí está la misión principal. Vale, de momento
Yo me lo voy a tomar con calma, ¿vale? Yo no tengo ninguna prisa por ir a lo principal. Hemos tenido ahora la saga Saiyan entera. No tengo prisa, no tengo prisa. Aquí debería haber una torre. Aquí está. Vale, vamos a reventar la torre esta. No salen enemigos, ¿eh? No salen enemigos, pero bueno. Adiós a la torre. ¿Qué nos da esto? Bueno, algo nos ha dado, tampoco nada del otro mundo. A ver, ¿lo podré reventar solo con golpearlo? Voy a quedarme quieto porque creo que no, ¿eh? Hostia, nivel 13, ¿eh? Vale, ojito, ¿eh? Ojito que no van mal de nivel. Vale. Igualmente va a caer rápidamente. Vale. Me voy a quitar al pequeño. Este, segundo ataque. Venga, hasta luego. Y nos queda uno, que es este de aquí. Venga, sí, sí, ataca lo que tú quieras. Que está fuerísimo. ¿He ganado de verdad? Pues sí, pues has ganado de verdad, sí. Podría decirte que no, pero sería mentira. Aquí... Esto de las espirales, tío, todavía no entiendo muy bien cómo funciona. A ver. Baja. Es que igual me tengo que meter normal, ¿no? Sin ir a tope. O igual me tengo que meter por el otro lado. Ah, es que me tengo que meter normal, tío. Bueno, vamos a coger estos orbes. Que nos van a servir seguro. Y ahí está, tampoco era mucho más. Vale, podríamos echar un ojo al tema habilidades, ver qué orbes me hacen falta. Para seguir mejorando a Gohan. A ver, árbol de habilidades de superataques y todo esto. Mira, tenemos este, Super Masenko. Completa los ejercicios en la zona de entrenamiento. Vale, la zona de entrenamiento podemos ir ya para conseguir eso. Tenemos aquí super recuperación, a 5% de la cantidad de PS recuperada con los objetos de combate. Vale, esto lo vamos a poner, esto me parece muy interesante. Sí. Este llega a nivel 27. Tengo que esperar. ¿Esto lo puedo poner? Sí. Pues del tirón. Y esto tengo que esperar, vale. Vale, de momento eso, ese lado de aquí está. Tenemos puesto todo lo que puedo tener. Aquí me falta el Super Masenko, que lo podría tener. Y aquí decíamos que me faltan 600 y 800. Ataque aplastador, este es nuevo, ¿no? Diría que es nuevo. ¿Cuánto me cuesta el Super Masenko? Vale, el Super Masenko no me cuesta nada. Después sí me puede costar mejorarlo. Vale, no puedo mejorarlo hasta que pase lo de Freezer, así que... Vamos a ir mejorando por aquí. Que es donde podemos gastar ahora mismo estos orbes. Llega a nivel 18. Y aquí completa los ejercicios. Vale, vamos a buscar una zona de entrenamiento. Porque vamos a poder aprender nuevos superataques. Esto es zona de comida, pero también de entrenamiento. Espérate, no voy a marcarlo, si está aquí delante. ¿Dónde es? ¿Que es en casa? No lo veo, ¿eh? Ah, mira, aquí, ¿no? Aquí. Vale, aquí es. Podemos aprender el ataque aplastador y el Super Masenko. Vale, es un combate. Es un combate, ¿eh? Vale, es un combate contra nivel 15 Son Gohan, nivel 15 Piccolo, nivel 15 Krilin. ¿Me tengo que enfrentar a mí mismo? A ver cómo funciona esto. Sí, me tengo que enfrentar a mí mismo. Pero no solo a mí mismo. Es que me tengo que enfrentar a mí mismo y a Piccolo y a Krilin, ¿sabes? Vale, ojo al Masenko normal lo que mete, ¿eh? Vale, es como una... Es como un holograma. Venga, sí. A ver. Lo bueno es que no tiene tanta vida como puedo tener yo, ¿sabes? Está incluso un nivel por encima, pero... Está adaptado para que puedas hacerlo, sin demasiados problemas. Vale, pues vamos a conseguir aquí un nuevo ataque. Bueno, ahora toca vencer a Krilin y a Piccolo, pero no me han dado mucho problema, así que... No creo que se complique mucho esto. No parece que se vaya a complicar mucho. Ojito Krilin, ¿eh? Ojito Krilin, que se anima con Kamehamehas y todo. Vale. El impacto corporal, tío, tiene que ser de cerca. Aquí, por ejemplo. Vale, estoy sin ki, tío. Vamos a cargar el ki, vamos a activar el modo oleada. Y vamos a tope.
Hola, Krilin, buenas tardes. Te vamos a calentar, pero bien. Bueno. Cuando se queda así cargando el ataque... iba a decir, cuando se queda así cargando el ataque... Es jodido, pero bueno, tampoco... Hola, Piccolo, ¿qué tal? Sigo con el modo oleada. ¿Veis? Cuando se queda así cargando el ataque, recibe daño. Pero te golpea después, te golpea y no te golpea flojo, precisamente. Pero bueno, que no pasa nada, veis que sin mucha complicación vamos a conseguir el ataque aplastador. Y después de esto iremos a por el Super Masenko. Super Masenko, que entiendo que, aparte de ser más potente, también va a consumir más ki que el Masenko normal. Pero bueno, creo que va a ser una mejora positiva. Hola, Piccolo, ¿qué tal? Bueno, Piccolo. Tendría que haber esperado. Está a tres golpes. Vale, Piccolo fuera. Y en principio hemos aprendido el ataque aplastador. No me da nada, tío, no me da experiencia ni me da nada, ¿eh? Me habría gustado recibir algo de experiencia o algo. Vale, nivel 20 aquí. Super Masenko. Nivel 20 Son Gohan y nivel 20 Piccolo. Vamos a por ello. Este debería ser un poco más complicado, ¿eh? Y no me he recuperado la vida. Y el Gohan este tiene 37.000 de vida, ¿eh? Ojito a estos detalles, ¿eh? Y además, que tenga más nivel no quiere decir solo que tenga más defensa y más daño de ataque y más salud, sino que además el juego yo diría que te complica más el combate también. Estoy en 20.000 de vida, ¿cuándo me han quitado tanta vida? Es que yo estoy metiendo 150 y a mí me mete 400 por golpe. Por golpe básico. De ahí viene que yo tenga 20.000 de vida. Sin que me haya hecho opciones nada. Pero bueno, que no pasa nada. Yo no me estoy quejando. Yo no me estoy quejando para nada. Me está atacando Piccolo, Por suerte no me está dando, pero me está atacando Piccolo. Vale. Me he ido a hacer un Super Masenko, Menos mal que no me ha golpeado. Uf, no me ha dado con el Macaco Sapo. No me ha dado y menos mal que no me ha dado. Vale, hemos hecho ruptura. Así que es momento de calentarlo rápidamente. Vamos. Sigue. Vale, diría que la ruptura se ha acabado, Ojito que estoy en 12.000, tío. Y no me han hecho nada, No me han hecho nada, pero tienen tanto nivel más que yo que al final. Me atacan mucho menos, pero me hacen mucho más daño, tío. Yo tengo que golpear a lo mejor 20 veces para quitarle lo que a mí me quitan en 7. Más o menos, ¿no? Hola, por favor. Son Gohan, quiero reventarte ya. ¿Por qué no ha recibido daño? ¿Por qué no ha recibido daño al Masenko, tío? Vamos a esperar. Mil, me ha quitado 1000 y estoy con la cobertura, ¿sabes? Es increíble, pero así está el tema. Bueno, lo bueno es que voy a vencer a Gohan y ya solo nos va a quedar Piccolo. Y en ese 1 contra 1, espero que podamos ir bien, pero mirad la vida que tengo, Creo que no lo voy a hacer, No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, tío. No puedo hacerlo. Pero porque no tenemos una vida ilimitada. Me ha matado, tío, justo cuando me he metido el... Justo cuando me he metido el objeto curativo, tío. El problema es que... Es que no empiezo a tope de vida, tío, salir de entrenamiento. Voy a salir, ¿vale? Voy a salir. ¿Cómo me recupera la vida, tío? Todavía yo no me he enterado muy bien de cómo me recupera la vida, sinceramente. ¿Dónde como? ¿En casa? Si entro en casa puedo comer. Me gustaría comer y recuperar la vida. Por favor, ¿me podéis permitir eso? Lo agradecería. Quiero recuperarme la vida. ¿Puedo recuperarme la vida aquí? Espero que sí. Vamos a intentar recuperarnos la vida. Es que, tío, no sé dónde se come. Preparar un plato. Joder, ¿dónde se come? Digo, si se puede comer desde aquí, ¿no? Lo que no sé si esto me recupera la vida. Pero comer puedo comer desde aquí.
Recuperación. Devuelve 50.000 PS. Devuelve 10.000. Devuelve 10.000. Es que no sé cuánta vida me falta. Vale, tengo 31.000 de 42.000. Vale. Con esto me he recuperado casi la vida entera. Vale. Eso es lo que quería. Y no había... No teníamos los platos también y todo eso. Esto recupera vida. Más 1.000 a los PS. Estos son mejoras de estado. A ver, si como esto, ¿qué hace? Vale, si como esto, lo que hace es subirme los PS de base. Bueno, hola, Chichi. Sí, prepárame un plato. Puedo prepararme un menú completo. A ver, ¿tengo alguno aquí para hacer? No. Pues prepárame un plato. ¿Puedes prepararme un plato? Creo que sí. Bollos jugosos al vapor. Venga, prepárame esto, mira. Esto sube más. ¿Veis que la mejora de estado en asado con hueso y bollos jugosos al vapor son la misma? Pero este te sube un 5% de ataque cuerpo a cuerpo y esto un 2. Venga, prepárame esto. Ahí está, completado, muy bien. Ya se puede comer, ¿vale? Pues me ha preparado eso. Y eso que nos vamos a quedar. No puedes prepararme nada más, tío. No puedes hacer nada con la carne de dinosaurio, tío. Igual la carne de dinosaurio la tengo que poner en una hoguera o algo y se hace. No sé muy bien cómo funciona, la verdad. El tema de comida y eso. La verdad es que me he perdido un poco. Igual debería echarle un ojo, ¿no? Es algo un poco más secundario dentro del juego. Pero al final es lo que tiene de especial este juego, ¿no? Con respecto a otros juegos de Dragon Ball. Así que quizá debería preocuparme un poco de eso, ¿no? Y de entrenarme un poco cómo funciona todo el tema de ser comida y eso. Bueno, vamos a intentar hacer esto ahora. Venga, vamos a intentarlo. Sí, supongo que toca intentarlo. Ahora vamos con la vida a tope. Que algo más nos debería ayudar, pero sigue siendo difícil porque tiene bastante... A ver, cojan aquí, por ejemplo, no va a tener más vida que yo. Ahora voy a tener yo más vida que él. Pero es que me quita muchísimo más él a mí que yo a él. Ese es el principal problema que veo. Vale. Vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer lo que podamos. Si en este intento no lo consigo, no lo voy a intentar más, ¿vale? Esperaré a subir algo de nivel. Pero Supermasenko ese... Hombre, creo que conviene conseguirlo. Creo que puede estar muy bien. Vale. De momento vamos aguantando bien. Si fuese uno contra uno, ya habéis visto que antes he ganado. Sí. ¿He llegado a matar a Gohan? Pues no sé si he llegado a matarlo o he estado a punto, pero vaya. Me ha matado Piccolo y a Gohan le quedaba poquísima vida, ¿no? Si fuese uno contra uno, lo haría. Pero en dos contra uno ya la cosa... Ya habéis visto antes que se complica un poco más. Aún así que no sé por intentarlo. Va, tío. Me jode ese golpe. Porque es que me pilla justo en un combo. Y no me da tiempo de terminar el combo y cubrirme. Y por eso me llevo un golpe ahí de la hostia, tío. Aquí también me he llevado un buen golpe. Ahí también me he comido el Masenko, hay que decirlo. Normal que no me ha dado, tío, con el... Con el Macanco Sapo. Joder, tío. Es que no me da tiempo de cubrirme, tío, cuando me pilla. Tío, cuando me pilla un combo me toca los huevos, tío. Y después encima me deja ahí como cansado y... Tío, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vaya tela, chaval. Mátame. Voy a dejar que me mate porque es imposible ya ganar. Con la vida que tenía era imposible ganar. Voy a hacer un intento más porque ahora la verdad es que lo he hecho peor que antes. Pero es que, tío, he empezado a meterme aquí los superataques, tío. Y es que es una locura, de verdad. Es un asco lo de los superataques. Es un asco lo que he dicho, tío. Que me pillé con el combo y me golpeé después. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, sí me ha dado tiempo de cubrirme. Pero la mayoría de veces no me da tiempo de cubrirme. ¿Qué pasa, tío? No veo nada. No sé qué ha pasado ahí. Pero me ha reventado un poco de forma un poco gratuita, ¿eh? Vale, cúbrete. 1.000. Es que me mete 1.000 de daño cubriéndome. Es que es chungo. Es bastante chungo. Vale, vamos. Vamos a ver, Gohan. ¿Qué podemos hacer? Gohan contra Gohan. Vale, nos hemos cubierto del Masenko. 25.000 de vida.
Vamos a ocurrirnos, no lo veo, pero está cargando, ¿eh? 1700, ¿de qué me mete 1700, tío? Yo todavía no entiendo muy bien cuándo hay veces que estoy golpeando yo y se puede poner a cargar un ataque como si nada, ¿no? Como si yo no estuviese golpeando, ¿sabes? Estoy ahí reventando y nada, como si yo no estuviese. Ahora me ha golpeado Piccolo, tío. Un poco innecesario ese golpe de Piccolo. Un poco bastante innecesario. ¡Uf! Madre mía, esquiva el macanco sapo, pero vamos, por nada, ¿eh? Por absolutamente nada. Vale, igual debería cargar el modo oleada. Vamos a cargarlo rápidamente. Me va a golpear, tío. Los 1700 Piccolo, tío. Vale. Vale, está a 8000 de vida. Tío, pero cuánto me... Vale. Esto lo va a hacer que yo sé. Me ha metido el macanco sapo Piccolo por detrás. Me ha dejado prácticamente muerto. Y ya después lo ha combinado Gohan con un Masenko. Sí, venga, venga, hasta luego. Bueno, pues cuando estemos al nivel ya intentaremos algo de eso. No sé si podemos hacer algo más por aquí secundario. Podremos destruir las torres esas y... no sé. Pero podemos destruir las torres y poco más, la verdad. El ataque este, el Super Masenko, de momento no lo puedo aprender. Y no sé si podría ir quizá... Y no me deja ir al mapa del mundo, pues si no me deja ir al mapa del mundo, eso de que es un momento de transición... Me estás obligando a ir a lo principal realmente, ¿eh? Eso me estás obligando, aquí no hay mucho más que hacer, ¿eh? No puedo aprender el ataque, lo máximo que puedo hacer es destruir las torres. A ver, no puedo golpear con Gohan, tío. Ataque sorpresa, ¿cómo que ataque sorpresa? Aquel robot se ha rayado, ¿eh? Ha habido un robot ahí que se ha rayado. Se han rayado, tío. Parece que no se enteran de que están combatiendo conmigo, ¿eh? Voy a ir hacia él. A ver. Creo que se ha bugueado ese combate, ¿eh? Creo que el combate está bastante bugueado. Mira, no me hace nada. Bueno, con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, hemos acabado con la saga Saiyan. Dentro de poco empezaremos con la saga de Namek, la saga de Freezer. Y poco más, espero que os haya gustado el episodio. Como decía, si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré. ¡Gracias!